hoy os traigo la segunda parte de la parte del mes de marzo y bueno, por una parte os voy a dejar por aquí porque ya lo dejé libro a un amigo he leído Mr. Mercedes que es el inicio de una trilogía que es Mr. Mercedes quien pierde paga y fin de guardia de Stephen King me ha encantado es muy tiene escenas muy típicas de Stephen King y es la típica novela negra también me he leído este tocho que es Monty Lomé, la biografía de los dos grandes generales europeos de la Segunda Guerra Mundial de Peter Cadekard, como veis es un buen tocho. Me ha gustado, pero quizás es muy técnico al ser una biografía. Pero bueno, está bastante bien y se aprende muchísimo. También me he leído, tengo aquí la dedicatoria, cuando el diablo se sienta a tu lado de Leche Ripley. Universo de Letras, es una colaboración con Embajadores de Letras, me ha encantado, me ha parecido muy ameno. Además, tiene 210 páginas y se lee genial. Otro de los libros que he terminado este mes ha sido Atrapada en el Tiempo de Diana Gabaldón, editorial Salamandra, tiene 850 ocho páginas y bueno no voy a comentar mucho ya que es una segunda parte pero decir que hay extractos hay párrafos o incluso un capítulo casi entero que me ha parecido bastante aburrido y he ido saltando algunos párrafos pero la verdad es que como el último tercio del libro la última tercera parte ya ha habido muchísima acción me ha interesado muchísimo y nos deja con un final bastante trepidante, con lo cual eso ha logrado salvar bastante el libro. Bueno, todos los libros que he terminado este mes ha sido El regreso al futuro 3, Ciudadano Brown, de Norma Editorial, ya me queda menos, creo que están publicados ya el 4 y el 5 más un tomo especial. Me ha encantado, nos muestra como siempre una versión alternativa de lo que es la realidad y cómo intentan solucionarlo Doc y Marty. Y me ha encantado, para todos los fans totalmente recomendable. También he leído el Luna y el Halloween de la colección La Casa de Terror de Ralstein, que es una historia sobre hombros, lobo y la noche de Halloween, y en el que siempre Ralstein nos da una vuelta de tuerca al final del libro. Me ha encantado. Y también me he leído Mi vida a través de mis textos de J. Pelirrojo, youtuber bastante conocido en el mundo de los vlogs, con opiniones muy controvertidas. Es un libro que me ha gustado en términos generales, a excepción de un capítulo, ya lo veréis en la review más detalladamente, pero en términos generales sí que me ha gustado. Bueno, también me leí el número. 4 de Regreso al Futuro quien es Martin McFly me sigue encantando nos va contando más líneas temporales y está súper genial además aquí conocemos mejor al personaje también me leí Mi vida a través de mi música de J. Lojo este me ha gustado mucho más que el otro de mis textos solo es un poco autobiográfico no nos pone opiniones como en el otro también me leí no soy una buena persona, de Juanjo Durán, Torreal Caligrama. Es un libro que me ha encantado, muy gore, muy largo, eh, súper corto y se lee genial. Y bueno, por último, este mes me he leído este que es Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños, de Clara Artavoces, de Editorial Círculo de Lectores. Me ha encantado, es un cuaderno que te va viendo un poco sobre cómo tendrías que hacer investigaciones y me ha encantado. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.